El sociólogo y economista Cirilo Otero afirma que el índice de pobreza ha estado creciendo por la falta de políticas públicas que vayan encaminadas a detenerla, y la pandemia ha venido a agravar dicha situación. Ha estado creciendo por la falta principalmente de políticas públicas que vayan encaminadas a detener la caída de la pobreza de la población o de varios sectores de la población. La pandemia del coronavirus ha venido a agravar esa situación de deterioro del nivel de vida y de aumento de la pobreza en la población nicaragüense. Ahora, encontramos otro factor, y es el factor del desempleo. Hay un desempleo mayor al 40% de la gente que está en el sector de la población económicamente activa. O sea, gente que está dispuesta a trabajar y está buscando un puesto de trabajo. Todo esto que he dicho ahora mismo está agravado por una situación política que pasa en el país. Hay persecución, hay represión, no hay libertades públicas, y entonces las condiciones de inversión extranjera y de inversión nacional se llevan a cero. Otero afirma que el índice de pobreza va a continuar notándose en el país. Definitivamente esa es la tendencia. Como no hay políticas públicas que se estén aplicando ni voluntad política en la clase dominante, entonces no hay inversión, y si no hay inversión no hay producción, y si no hay producción no hay ingresos de divisas externas frescas, sino que estamos solamente con el consumo nacional y las pocas exportaciones que hacemos. Ahora, hay un conflicto que me parece importante señalarlo en este momento. Nicaragua tiene que componer sus condiciones políticas internas para poder seguir participando en el CAFTA y en lo ADA con Europa y con los Estados Unidos. Noticias 12, Darlene Téllez.